Hola, amores. Hola, amores. Hoy un vídeo de Fati Compras. Yo seré la secretaria y ella hará el vídeo. Y el vídeo es de... ¿Se ve bien? Maquillalia. Sí, ahí se ve. Pedido Maquillalia. Vale, pues como yo voy a ser la secretaria, yo la voy a ir pasando los productos. Hoy estamos en el exterior, no sé qué tal nos estáis viendo porque hay muchísima luz. Yo llevo chaqueta porque yo hoy tengo frío. Yo no. Yo sí, yo estoy helada hoy. Bueno, y oiréis de fondo a Oliver, por supuesto, pero es que Oliver hoy está... Hoy no puede salir en el vídeo porque hoy está castigado. Porque se ha portado hoy súper, súper, súper mal. Entonces no hay vídeo. Bueno, empezamos con las compritas de Fati Compras. De Maquillalia. Que le ha dado por hacer un pedido a Maquillalia. A ver, esto se llama removedor de cutículas de la marca Revuele. Ha costado 1,99. Es la segunda vez que lo pido ya. Y bueno, ¿qué decir de él? La primera vez lo pedí también en Maquillalia y es de lo mejor que he probado, sinceramente, y se nota. El resultado se nota. Así que ahora para verano y eso, que nos hacemos mal las manos y los pies, ya iba haciendo falta porque se me ha quedado como un poco... Espeso. Espeso, un poquito espeso y bueno... Y que estas cosas hay que renovarlas de vez en cuando porque caducan. Y yo estoy jugando a canasta. Tú estás jugando a canasta. Menuda canasta tienes hoy. Y pone que es salón de manicura en un paso, retrasa el crecimiento de la cutícula. A mí me gusta, la verdad es que es de lo mejor que he probado. Me ha costado, lo vuelvo a decir, 1,99. Venga. O sea que no es una novedad. Redbox, eso es gel de limpieza facial con miel y limón. Esto sí es una novedad para mí. Uy, qué bien huele. Sí. Me ha costado 2,99. Oh, huele de maravilla. Huele a miel con limón. Huele muy, muy bien. Sí. Muy bien. Tenía muchas ganas de cogerlo porque yo se lo había visto. Me lo había recomendado mi amiga Eva, que ella lo usó en su momento y había es el gel limpiador y el exfoliante, pero el exfoliante está agotado. Entonces, pues bueno, de momento me he pedido ese y a ver qué tal me va. Huele. A ella la ha ido muy bien. Así que esto para mí sí es novedad porque yo de la marca de Revox no hemos pedido nunca nada. ¿Y cuánto te ha costado? 2,99. Y me gusta porque tiene... Dosificador. A mí las cosas con dosificador me gustan mucho porque creo que dura más. Pues venga, otra cosita. De la casa Revuele. Ese... Esto es exfoliante, mascarilla exfoliante. Efecto mate. Intamagic es... Sí, efecto, es un exfoliante. Me ha costado 1,95. También es novedad. O sea que ya os diré qué tal me ha ido o qué tal me va. Lo que pasa es que como veo que aquí es efecto mate para piel mixta y grasa, pues si no me va muy bien, lo mismo se lo doy yo a mi madre. Ahí está la madre de conejillo de indias, que ahora os voy a contar lo que me ha hecho aquí. Ah, no, pues mira, lo mismo si me gusta. Vaya, hombre, ya no. Ocho para no, mí. Bueno, pues lo podemos utilizar las dos. Porque aquí no se puede usar una. Vale, silencio. Huele bien. Huele muy bien, a sí. Ver. Y tiene el exfoliante, es finito, pero se nota, ¿eh? Aquí la señorita que hay aquí a mi lado, la... ¿Qué pasa? Fátima, vamos a dejarlo en Fátima. Me usa de conejillo de indias, amores. Y el otro día su amiga la trajo un
Eva, una esponja depilatoria que voy a decir dónde la compré, en Primor. Y la veréis, bueno, en productos terminados cuando si quieres, porque no la voy a tirar, pero bueno, no la aconsejo. La uso en mí como conejillo de indias. Sí, ¿sí? Es una esponja que para quitar el vello facial o de la o de los brazos, bueno, o de las piernas, pero no es porque se lo hiciese mal, es que la esponja no vale para nada. Amor, hiciste un atentado contra mi vida. Me usó de conejillo de indias, me pasó la esponja esa que quita los pelitos por aquí y yo le decía, madre mía, cómo duele, duele mucho. Pero es que no se lo estaba haciendo fuerte. Mamá, te lo estoy haciendo muy flojito. Niña, que eso parece que te están pasando una lija de armario, ¿eh? Mamá, que no. Que no, que no. Tienes la piel también sensible. No me al día siguiente tenía. No, al día siguiente no, al 20 minutillos ya tenía todo esto rojo, pues lo típico de cuando te haces la cera, pues que se te queda rojo. Así. Pues yo vi cuando. Yo la miraba y yo pensé, uy, se le ha quedado un poco. ¿Un poco? Rojo, un poquito más de lo normal. Pero no, yo la miraba y yo decía, madre mía, la herida que la va a salir aquí de. Pues de. ¿Cómo se dice? De frotación. De fricción. Pero no fue hecho a posta, sino amores, que esta esponja de verdad. Al día siguiente tenía no los morros como los de. No sé, como los de. Aquí una Angelina de quemazón. Jolie, tenía aquí un quemazón. Tenía hasta los labios hinchados. Todo esto hinchado, ¿eh? Tenía aquí como si me hubieran quemado con aceite. Se me hizo una costra, ¿eh? Claro. Bueno, no os podéis imaginar. Menos mal que pasaría a la calle, como llevas mascarilla, no se te ve. Pero cuando al día siguiente me levanto, me dice marido, ¿qué te ha pasado? Y digo yo, ¿qué me ha pasado? Me voy para el espejo y me veo aquí dos pedazos de heridas, pero de costra, heridas, sí, ¿eh? Sí. Madre mía, la niña. No, pero la esponja. No, pero. Amores, me desolló. No la recomiendo, ¿eh? Me desolló viva, me arrancó la piel a tiras. No la recomiendo. Eso sí. La esponjita, ¿hace cuánto me la has hecho? ¿Hace cuánto? Pues. Un mes o algo. ¿Un mes? Un poquito más. Ni un pelo, amores. No me ha salido ni un pelo, porque como me desolló viva, me arrancó la piel a. Claro, también la exfolió bien, entonces, pues la ha hecho una limpieza profunda. Y tan profunda. Me ha arrancado todo, o sea, todo. Porque no, y no os podéis imaginar los tres días de dolor, ¿eh? O sea, un sí. Dolor. Bueno, y los morros así. Todo el tiempo. Ya os la enseñaremos, pero no la recomiendo. O sea, que la hayáis visto en supermercado o en web, de verdad, que no la compréis. Porque no vale para nada. Y si la compréis, no os hagáis el bigote. No. Mira, yo me la hice aquí un poquito en el brazo y sí, se nota. Pero que no os la hagáis. Que no la compréis. Un horror, amores. Que vais a tirar 2 euros. No tirar, sino que no le vais a sacar uso. No la recomiendo. Amores, atentado contra mi vida. Me quiso eliminar. Bueno, ¿has dicho cuánto costaba esto? Sí. ¿Sí? 1,95. Vale. Ya os diré qué tal. Vale. Porque a mí me gusta. Vale. Me lavo todos los. Bueno, como cualquier persona, ser humano, chico, chica, niño. Me gusta lavarme bien la carita. Y. Todos los días no, pero por lo menos 2 días a la semana hacerme también una exfoliación. Vale. Otro exfoliante de la marca de Revuele. Ese es, a ver, exfoliante facial, arcilla y mentol. Ese me ha costado que estaba, no, en promoción, no, que estaba en oferta, me ha costado 1 euro. A ver. No se ve, a ver, no se ve. Hombre, a mentol no huele mucho. No, ¿sabes lo que me gusta? Que a mí me gustan los exfoliantes que se note. Porque hay otros que he probado que no se notan tanto o que el gránulo es demasiado gordito y no me termina de gustar. Pero estos dos en concreto sí que se notan, ¿eh? Yo tengo un exfoliante de arcilla y me gusta mucho. Es muy bueno porque el grano es súper finito y me deja muy bien la carita, pero no es este. Pues se nota también. También es novedad para mí, de la marca Revuele. Me ha costado 1 euro. Y bueno, a ver qué tal me va.
que son productos que duran bastante. De Instituto Español, polvos de talco perfumados. Instituto Español, a ver, ¿qué busco por aquí? Porque yo creo que eso es mío. Vale, silencio, por favor. Polvos de talco, me ha costado 1,35. Es que estos tenía uno Alberto y se lo estuvo dando yo uso y me gustó. Y digo, pues mira, son cosas que duran esto mucho. Esto siempre hay que tener en casa. Polvos de talco es una cosa que para muchas cosas es muy socorrido siempre. Sí. Y con el niño en casa, pues mucho. Sí, ¿ya has dicho el precio? Sí, 1,35. Vale. Siéntate ahí, pero no vas a salir en el vídeo, ¿eh? Estás castigado, ¿eh? Ya lo sabes. Ya lo sabes. Pues cuando entres en casa no los voy a dejar. Ah, bueno, vale, pues no nos dejes, ¿eh? Lo quedáis en la calle. Bueno, vale, pues nos quedamos. Lo quedáis en bañador, me lo dejéis. Vale, vale. Vale. Hoy llevamos un día horrible, ¿eh? Vale, de Nivea. Desodorante Nivea. Este me ha costado 1,99. A mí ya sabéis que me gustan los desodorantes en spray. A ver qué tal. ¿Este no lo has usado? No. De Nivea creo que no he usado ninguno. He usado de otras marcas, pero de Nivea no. No. Y bueno. Perdón, amores. Yo me gusta tener siempre uno. Mira, el cierre está muy bien. Así está cerrado. De clic. Mira. Está bien. Así está abierto. ¿Lo veis? Y así está cerrado. A ver qué tal. Y bueno, pues ahora verano, pues. Hombre, ah, huele yo también bien. Me he hecho. Sí, yo también me he hecho desodorante en invierno. Pero. Bueno, os he dicho que tengo frío, me he constipado. Me gusta tener siempre uno. Uno o dos en reserva, porque nunca sabes cuándo te puede faltar y siempre tener de más. Bueno, esto es. Eso es de la marca también Revuele. Es, a ver, que lo busco. Es un gel limpieza 3 en 1 con carbón activo. Pues no lo he probado nunca. Sí, a ver, mira, lo voy a leer aquí. Modo de aplicación como limpiador. Aplicar cada mañana y noche sobre la piel y luego enjuagar con agua como matorrales que se matorrales. ¿Cómo va a poner? Sí, mira. ¿Cómo va a poner matorrales? Ah, sí, pues pone matorrales. ¿Ves? Como matorrales, aplicar diariamente sobre la piel con movimientos de masaje circular y luego enjuagar con agua. Matorrales. Pues entonces será como un limpiador porque es. No sé. Y tres, con mascarilla. Aplique 2-3 veces por semana, extendiéndose uniformemente sobre la piel. Espere 5-7 minutos y luego enjuague. Como matorrales. Matorrales. Pues. Ay, Dios mío, matorrales. Deep Clean, Exfoliant for Skin y. Matorrales. No sé. Si alguien bueno. Puede dejar en algún comentario qué significa, porque como matorrales, tú lo matorrales. Ves. Matorrales. No, como matorrales. Mira, nos van a llamar catetas, porque no sabemos por qué es. Pues bueno, no sé lo que es como matorrales, lo siento. Bueno, pues ya está. ¿Esto cuánto te ha costado? Ese me ha costado 1,50. También estaba bajada de precio. Que también tenéis este y este los tenéis en Primor. Si queréis comprarlos, da igual a maquillar o a Primor, pero este es el único que estaba en oferta, porque en Primor está mucho más caro. Por lo menos 2,99 cuesta y me ha costado un eurito, así que por eso lo he cogido. Y este, el exfoliante, es que estaba agotado, entonces pues ya lo compraré. Vale. Ahora, gel de baño. Gel de baño de la marca Instituto Español, Natura, Madre Tierra. Creo que es nuevo. Sí, es nuevo. Pone. Pone Ecofer, o sea, con certificado ecológico.
naturalmente saludable, healthy y nada, madre tierra, gel de baño. Este me ha costado 2,99 y también había champú. A ver qué tal. Y me gusta porque trae dosificado. Instituto Español tiene algunos geles muy buenos, ¿eh? Y sí, la colonia buenísima de Instituto Español. Instituto Español, otro. Ese, a ver. Gel de ducha, jabón natural. Ah, no, ese no es, perdonadme. Gel de ducha de almendras, 750 mililitros. Bueno, a ver qué tal, porque nosotras hemos probado ya varias cosas de Instituto Español y la verdad es que a mí me gusta. Voy a abrirlo. Oh, qué bien huele. Este es como crema, ¿no? Sí, huele muy bien. Es que no lo hemos olido. Nutritivo, almendras 100% natural. Sí. Hombre, me gusta. Este muy bien no huele. ¿Cómo que no? Tiene un olor así un poco. Pues a madre tierra. Como a plantas. Como a plantas. Así, seguro. Pero no plantas de buen olor, como a hierbajo. Pero bueno, no pasa nada. Apto para veganos. Claro. Está muy chuli este. Bueno. Y el último de Instituto Español, que ese es el que he dicho natural antes. Natural de glicerina. Natural de glicerina. Y ese me ha costado 2,99. También es nuevo. O sea que estos dos son nuevos de Instituto Español. Vale. Que este pone glicerina 100% vegetal, hidratación y profunda, hidratación profunda, baño y ducha. A ver, ¿cómo? Bien, este huele bien. Yo no noto mucho luz, ¿no? ¡Uy, que se sale! Jabón, pero no noto. Huele bien, que la liamos. Y una cosa que tengo que decir. Sí. En Maquillalia tenían una promoción de Instituto Español que si te comprabas tres o más productos te regalaban una colonia que se dice de gotas frescas o algo así, que te lo regalaban. Y me he dado cuenta de que es que no se la han regalado. No viene Maquillalia. Que yo sé que aquí no, o sea, esto no va a llegar a nada, pero si tenéis una promoción y ese producto en concreto se os acaba, tendréis que sustituirlo por otro, digo yo. Y si no, retirar la promoción. Y si no, retira esa promoción porque la tenéis en la página web. O sea, que es que este pedido no es que se haya hecho ya hace un porrón de días, que es que el pedido me ha tardado en llegar 3 días. Y hoy he mirado antes de hacer el vídeo y todavía seguís teniendo esa promoción en la web. Aunque vosotras pongáis agotado, pero creo yo que si no es ese producto en concreto, pues que sea por otro. Estaría bien porque lo mismo la gente, eso no, son cosas que no gustan. Mi opinión. Pues no, vamos a ver, si tú tienes una promoción, es para que la apliques y si esa promoción se ha terminado, retírala. O sea, claro, pon promoción agotada, punto. No tienes por qué, porque, a ver, ella lo va a comprar de todas maneras porque lo yo quería, le iba a comprar igual. Pero a lo mejor compras el producto, dices, venga, pido uno más y me regalan la colonia. Claro. Y luego no te la regalan, o sea, eso me parece mal. O sea, no me gusta porque creo que mal. Mucha gente a lo mejor sí hace un pedido en concreto de esta marca para que probar esa colonia, porque claro, muchas veces viene si bien. Si una promoción ha terminado porque no me gusta, porque se te ha agotado, ¿eh? O porque era limitada y no te queda más, retírala, di promoción no, agotada, ya está, ¿eh? Si la web lo pone, pero claro, que lo sustituyan por otra cosa, porque otra persona como yo que en ese momento no lo lee que está agotado, bueno, se lo espera. Y por otro lado, deciros que Maquillalia ha mandado de regalito una esto, muestra que es de maquillaje, que es esto, que no te da, o sea, ni para toda la no cara, no te da ni para toda la cara, porque es o para sea, las ojerillas, son si acaso tres trocitos de diferente tono,
Eso es. Bueno, es iluminador. Sí. O sea, sí, que tampoco sería para toda la cara, bueno, sería para algunas zonas. Para alguna zona, con esto no te da para nada, ¿eh? Entonces, esto es lo que han mandado. Esto y una, ¿y la una bolsita típica bolsa de chucherías de Alibus? Ya está. Vale, yo agradezco mucho las muestras porque a mí me gusta que manden muestras, pero esto es una ridiculez. Y más cuando ya te has chupado, así de claro. Y más cuando ya te has chupado, así de claro, un bote de colonia que tenías que haber mandado y no lo has mandado. Entonces, esto, la verdad, pues que se lo guarden. Yo creo que antes regalaban más cosas. Hombre, ¿verdad? Cuando hacíamos pedido maquillaria, te mandaban siempre una bolsa. Una bolsa de rafia. No, de, bueno, de sí, sí, una de bolsa de publicidad. De pero bueno, una bolsita y te mandaban dos o tres muestrecitas. Vale, perfecto. Pero, o sea, se chupan una un bote de colonia, que ya no te lo han mandado. Eso para empezar. Y te mandan esto. Esto. Que yo personalmente no le voy a dar uso. No, yo como iluminador tampoco, pero bueno, esto, Pues, ¿qué quieres que te diga? Mal, Maquillalia. Muy mal. Ya está. Y eso es todo. Para que luego diga que luego habrá gente que diga que soy intransigente, no sé qué. Uh-huh. Vale, en estas cosas sí que lo soy. Y espera. Total, ¿quieres que te diga el total? No, no, los gastos de envío no tenía. No, porque si haces a Maquillalia me parece que es pedido mínimo de 19 euros, los gastos de envío son gratuitos. Vale, pues ya está, es lo único que quería ver. El total han sido 21,4, que está aquí. Ah, vale. 21,4. Pues nada, este es el pedido de Faticompras a Maquillalia. A Maquillalia. De la que atenta contra mi vida, amores, atenta contra mi vida. Y oye, lo mismo días... me ha hecho una depilación tipo láser y no me vuelve a salir ni un pelo. Lo mismo, vete a saber, ¿eh? Bueno, amores, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Nos despedimos, que tenemos hoy muchas cositas que hacer, ¿verdad? Unas poquitas. Chao, chao, amores.